Hola Frances,
Yo soy un padre venezolano de un niño de 5 meses. Mi hijo estuvo sufriendo de rabietas desde que nació y no teníamos control de esa situación. Lo llevamos a todos los médicos posibles. No sabían qué él pasaba. Pensaban que era el estómago, después pensaban que era otras cosas. Hasta que un día, cuando me dijiste que usara el collar, me lo diste como regalo, me lo llevé y no me imaginé la fuerza y la potencia que pudiera tener ese collar de sanación sobre la vida, no solo de mi hijo, sino de mis hijas, de mi esposa, de la tranquilidad en casa. De hecho, el niño se le puso el collar al lado de la cuna y nunca más hemos tenido esos episodios de rabieta. Ahorita es un niño feliz gracias a los collares, a la fuerza y a la potencia de sanación de esos collares. Nosotros estamos pudiendo disfrutar a nuestro hijo. Hola, soy Frances Fox. Soy especialista en visión remota. Tengo un título universitario, pero también estoy entrenada por chamanes. Puedo ver larga distancia adentro de muchas cosas y lugares interesantes. Pero uso esta información para tratar de mejorar la calidad de la vida de ustedes. Y quiero compartir unos tips para que ustedes puedan, sin gastar dinero, mejorar la calidad de su vida y su bienestar. Hay demasiado estrés en el planeta, hasta está llevando a muchas personas a quererse morir o que piensan que no van a poder. Cuando ustedes se sienten muy mal o están fuera de control, tenemos alrededor de nosotros como una pastilla para los nervios, pero mejor, que es la naturaleza. Les voy a recomendar que se aprovechen de lo que Dios nos dejó, que son los 4 elementos de la naturaleza: la tierra, el agua, el fuego y el aire. Vamos a empezar con el elemento agua. El elemento agua purifica. Si ustedes están topados de problemas y de emociones negativas, les recomiendo que aumenten su contacto con el agua. Pueden ir a la playa, pueden estar en la tina con sales de mar. En vez de mirar ciertas noticias y shows de policía y de asesinato, pueden mirar documentales que incluyen mucha agua sobre los delfines, las ballenas, la pesca, y esa energía del elemento agua se transfiere a ustedes y los van bañando y purificando y disminuyendo las emociones negativas. Y ustedes van a notar que se van a ir a dormir especialmente mucho más tranquilo y se van a levantar de mejor humor porque ustedes usaron una terapia sensorial para manejar el exceso de emociones negativas que nos está afectando a todo el mundo en el planeta. Dios puso la naturaleza ahí para respaldar el bienestar del humano. Aprovechenlo.
Hola, ¿cómo están ustedes? Yo soy Frances Fox y este es, creo que sesión número 5 de los viajes astrales, que es para que ustedes aprendan a manejar su espíritu antes de morir. Y que potencialmente a la hora de morir, ustedes van a poder morir más elegantemente. Vamos a empezar con lo importante. Ya desde hace como una hora empezaron a atacarnos. Entonces vamos a atender eso. Y me imagino que muchas personas no van a estar. Allá hay casi 200 personas. Muchas personas no van a estar porque se van a haber quedado dormidos, porque a mí me estaban poniendo a dormir. Así que vamos a, el mantra está en pantalla, debería entender. Vamos a ir a ver quién está haciendo qué cosa. Yo veo una muchacha que no es la que vemos normalmente, aunque sé quién es, con una máquina. Así que si me pueden ayudar con eso, no es solamente a mí, es a esta clase. Quieren, de verdad, que quieren tumbarnos. ¿Ok? Así que empiecen con el mantra deber entender. Voy a dejar el chat abierto para que ustedes compartan, porque si no, no va a ser igual. No es fácil ir, dar un viaje astral sin enemigos. Imagínate con enemigos. El micrófono está puesto. Selene, se puede oír bien, ¿verdad? Porque el micrófono está puesto y está encendido. Pero gracias por recordármelo, pero está puesto. Ah. Voy a poner la música de los pájaros. Mientras que ustedes están ya haciendo el mantra y buscando quién en particular nos está atacando en este momento. Ok. Ya la muchacha está histérica, la que está sentada con una máquina, aunque se había levantado precisamente cuando iba a empezar la clase. O sea, ella estaba haciendo, trabajándonos antes de la clase. Mire a ver si ustedes lo pueden ver. Y con electricidad destruyen la máquina. Sí, está molesta la muchacha, ¿verdad? Es bastante flaca, delgada, pequeña. Es especialista en esa máquina. No sé si es especialista. Usa la máquina mucho. Hola, Nora. Hay que destruir la máquina o la capacidad de ella de seguir haciendo esto. ¿Es boba? Sí, es posible que sea boba. No creo que sea boba. Creo que la tienen chantajeada a ella también. Yo no puedo jugar ahora. Mi perro quiere que yo juegue. No puedo latir. Si sí, ella no sabe que le hace daño. La gente que trabajan en esas máquinas, todos se vuelven locos. ¡Ah!
No, sí, yo también la vi que estaba así. Está histérica, correcto. Yo creo que el del portal fue el que la mandó a ella y la tiene bajo control. Tiene una pataleta muy fuerte, correcto. Eso fue yo lo que yo vi. Cuando ella vio que yo empecé a hablar de eso, estaba como... Llaman a sus guías espirituales, llaman a los dragones, a los arcángeles, a los que quieran. Ay, yo quisiera terminar con esto. Y hoy se aparecieron muchísimas personas aquí a mi casa. No, ella no sabe que le está haciendo daño. Toda esa gente se enferma. Está histérica que se ala el pelo. Está súper enojada. Mire, a ver si ella está llamando al dueño de donde está el portal mantrista. Hoy salió una noticia muy grande que los tiene a ellos histéricos. Mi casa estaba rodeada de autos. Está preocupada por un hijo, sí, porque la chantajean con el hijo. O sea, ella pertenece al grupo del portal, no al grupo de la isla. Se ve rodeada y buscando. A mí me da pena con ella, pero yo no voy a permitir que los destruyan a ustedes, ni a mí, ni a lo que nosotros estamos haciendo. El del portal está demasiado tranquilo. Vayan ahí a ver qué es lo que está haciendo él, de que nos tenemos que defender. Lo escribí, Francis dice que no le pasa nunca eso con la máquina. Es muy fuerte que la santería, yo creo que ella está entrenada en es santera o palera o las dos.
Sí, la están obligando. Está de fiesta. ¿Qué habrá hecho? Mira, ve qué es lo que ha hecho. Sí, eso sí puede ser, Montserrat. Ella tiene mucho miedo. Bueno, yo le he avisado a la familia de ella para que le llegue el mensaje a ella. Pero yo no pensé. Yo pensé que ella nada más que me lo estaba haciendo a medianoche. ¿Espalera? Sí, me lo imaginé. Espalera. No, yo sé que el brujo del portal tiene un plan. Me está dando fuerte a mí. A ver, que me quiere partirme. Piden ayuda. Sí, no, ella debe estar en cero en energía. Pero el miedo te da la vitalidad para hacer las cosas que tienes que hacer, desgraciadamente. Ella está agotada y todos ellos están agotados porque saben que el juego se acabó. Hoy yo me fui a reunir con un nieto y fue cómico. Estábamos sentados afuera, comiendo, tomando un smoothie. Yo le estaba dando un coaching para estudiar. Y de pronto oigo un ruido, es un auto que se acercó para parquearse, pero era un auto de lujo deportivo, color gris, creo que era gris. Y abrieron la puerta para poder salir, pero el auto es de esos bajitos, deportivo. Y entonces hacía, ¡ah! O sea, estaba lastimando la puerta del auto, pero el tipo estaba desesperado por salir del auto. Yo dije, wow, le va a costar cientos o miles de dólares. Y cuando me miro a verlo, era uno de los de la mafia cubana. Estaba desesperado por salir, por enfrentarme a mí, por yo qué sé, decirme algo, no sé. Y casi destruye la puerta del auto. Así que cansa un poco. El señor está colocando una gran lámina metálica donde Nora y vamos a ir muchos de nosotros ahí a quitar eso. ¿Han tenido una reunión urgente hoy por lo que salió en noticias hoy? Dos cosas que salieron, que saben que les queda poco a que todo lo de ellos salgan. Nora, apúrate, estoy jugando, Nora. Tiene una cúpula que la protege de metal. Sí, bueno, quiten la cúpula, aunque a mí me da pena con ella, porque ella es una víctima como yo. Una lámina que se pone para protegerle, bueno, con tijeras que cortan metal, cortan todo eso. Todo el mundo con tijeras que corta metal. Lo que han construido es una caja etérica alrededor del portal para que nosotros no podamos entrar. Así que ya vayan cortando, tirando pedazos. Gracias.
No se les venció el tiempo hoy. No, corten esas cosas metálicas, sencillamente córtenlo. Los imanes aterrizan, microondas, electricidad, no hace falta. ¿La ves llorando? Bueno, que ya se parta emocionalmente en dos para que no pueda funcionar más y no la pueden usar más. Mientras que ustedes hacen eso, yo les voy a hacer una sanación a ustedes. No conozco esa máquina, Margarita, pero vamos a mantener el enfoque en esto para poder ir y hacer lo del viaje astral. Ya quita, ya saqué algo del atrás del chakra corazón de ustedes, así que sus omoplatos se deben sentir mejor, los míos se sienten mejor. Sigan trabajando. Y algunos de ustedes vayan a la isla a ver qué están planeando ellos, porque ellos también tienen que estar histéricos hoy. Que use mi anillo. Sí, yo sé, yo casta. Siempre se me queda. No, hoy no es luna llena. Están muy activos por lo que salió en noticias. Y se van a poner muy activos con la luna llena, etcétera. Pero hoy no es luna llena, Tania.
chequean a ver qué está pasando en la isla, cuál fue la reacción de ellos a las noticias. La caja está enterrada. Okay, Nora. Mañana es la luna llena. Okay. No, no se frizó aquí. Están como locos y bien enojados. Están reunidos en la isla ahora. Ellos realmente no pueden hacer nada. Y si alguien quiere mirar qué quería o qué planeaba hacer el que me siguió cuando salí con mi nieto, que arañó la puerta de un auto muy costoso, tratando de salirse del auto el viejo, rápido, porque ya yo me estaba yendo. ¿Qué quería él? Acto de presencia para asustarme. Me quieren asustar. No, tienen que salirse. Ellos se van a salir de la isla. No tienen la cara. Mira, Nora tiene un enfoque total en una caja metálica. Gracias, Nora. ¿No se van a ir de las islas? ¿Tienen otros planes? Ok. La caja se destruyó, perfecto.
Se ponen en fila varios carros para seguirme. Si son carros negros, son del gobierno. Ellos, ay, wow. Te dieron náuseas y los ojos lloran. No tú, dice Nora. Bueno, ellos fueron como dioses por décadas, con muchos sirvientes. Le quité otra cosa a ustedes, el corazón. Miren, ve si notan que su pecho está más relajado. Ok, agentes del gobierno vigilando al que vigila. O sea, el gobierno está vigilando a los que me están vigilando a mí. ¿Eso es lo que están diciendo ustedes? No, son malísimos. Un imán en la isla, te lo creo. Laura quería asustarme y lo que se asustaron ellos cuando esa puerta se rayó. Y estaban tan desesperados por salir del auto, que lo que se asustaron fueron ellos. Este cuadro cambia muchísimo. Casi nunca tiene cosas feas, Marcela. No, sí que están continuamente haciendo hechizos y yo continuamente limpiando. Es agotante. Ok, vamos a tratar ahora. Sí, todos mis llamadas están vigilados. Correcto. Es agotante y la soledad es agotante, pero ya esto, ya con la noticia que salió hoy y las cosas que van a salir,
ellos no van a poder levantar la cabeza más. Okay. Ay. La perrita empieza a agarrar todos los chales. Unos planos de una casa o un edificio. Siete hombres que van a atacarme a mí o otra cosa. ¿Están ustedes muy claros hoy? Ah, me van a atacar con hechizos el mismo tiempo, el mismo día. Sí, eso me lo han hecho antes. Perfecto. Ya eso me lo avisa. Muchas cosas me lo avisan. ¿Por qué no van a lo que ellos están preparando y destruye eso? Mandan los dragones. Poniendo algo en esferas para después lanzarlo. Rompen las esferas. Lucky. ¿Puedes probar eso, Nora? ¿Puedes probar eso? ¿Por qué no vamos a los hombres reunidos y empiezan a destruir cosas ahí para que se asusten? Vayan destruyendo sus preparativos, vayan destruyendo su paz mental y esta noche cuando se vayan a dormir o se despiertan, vayan a ellos y sacúdelos a las orejas, las sábanas. Tírenle agua encima para que sepan que somos muchos.
Yo estoy haciéndolo, Nora. Estoy contigo destruyendo. ¿Están sentados conversando? No problem. Vamos a empezar permíteme un segundito. Sí, los dragones. Yo estoy haciéndolo así con una cosa, como se hacen en las guerras esas con los... Perfecto, Patricia. Y el viejo de la isla, no se olviden de él, porque él es el más peligroso. El viejo de la isla. El viejo de la isla está adentro de un cilindro metálico, totalmente protegido. Ahora estoy cortando eso y el viejo creo que se ha puesto nervioso. Mira a ver quién puede ver eso. Adentro un cilindro, una cosa redonda, como un tubo redondo, pero alrededor de él. Pero es una cosa de protección de él. Está protegido, agarran las tijeras y corten esa protección que va a ser muy bueno. Ustedes están muy claros. Wow. Es como si ese se parara o se sentara encima de una flor de lotus metálica, y entonces los pétalos hicieron así, bon, y él está metido ahí. Zeus está luchando, perfecto. Sí, alguien estaba derritiendo el metal. Yo vi eso, Jenny. Daisy, tienes razón. Es como si tuvieran una nave metálica, pero es nada más que el cuerpo de él.
Pues vi eso antes de que ustedes lo dijeran. Vi que alguien estaba usando fuego para quemar el cilindro metálico. Creo que me estás diciendo, Anubis, que llame a los nagas. Sí, ese hombre sí tiene pacto con los galácticos. Correcto. Eso no es inusual cuando se trabaja al nivel que trabaja él.
No puedes con el sueño si ellos tienen aparatos que te ponen a dormir, que eso fue lo que me pasó antes de la clase. Yo dije, esto sí está raro porque yo nunca me pongo con sueño a esta hora. Claudia, coge esa cadena y con tijeras metálicas los picas en muchos pedazos. Los nagas, me dijo Anubis, que llamaran los nagas, los que son de la tierra. Lograron su objetivo, pero no, porque nos estimularon a darnos cuenta de lo activos que están. Estamos trabajando con ellos y terminamos con la clase. Cuando terminemos, vamos para la clase. Te pusiste negativa, Yocasta. Su objetivo es terminar con nosotros y no han terminado con nosotros, al contrario. Nunca ustedes han estado tan claros y tan fuertes como hoy. Gracias, Mónica. Quítenle la bolsa de la cabeza a todo el mundo que trabaja en la isla. Pónganle bolsas en la cabeza a los malos y quítenle las bolsas de la cabeza a los buenos. Por eso es que ellos pueden seguir funcionando ahí, porque tienen a todo el mundo dormido. Beatriz, te están durmiendo con la máquina. Haz el apana mudra. Si necesitas irte, it's okay. Yo voy a hacer la clase de los viajes astrales. Vamos a terminar con esto. No ahora mismo. Beatriz, ¿por qué no vas a la máquina que te está causando sueño? Y la otra persona que también tenía mucho sueño, buscan la máquina con la intención de ustedes. ¿De dónde viene el interruption? Vayan a la fuente de lo que está haciendo que se duerman. Es más, vamos a pedirle a los nagas que se ocupen de las máquinas. Córtenle, sacan las bolsas de la cabeza a todo el mundo. A los de security, todos los que trabajan ahí, todos los que. Los dueños de los apartamentos. No, ya la puerta de la oscuridad, ya yo pedí ayuda. Anubis fue el que dijo de llamar a los nagas.
No hay mucha gente que están arrepentido y se han dado cuenta que los han manipulado. Sí, yo sé que hay, Francisco, hay muchos que no quieren ver. Te dieron escalofríos cuando se dijo qué cosa, Beatriz, porque eso quiere decir que lo que se dijo es 100% verdad. ¿Qué fue lo que se dijo? Ponlo ahí en el chat, Beatriz. Me dio escalofríos cuando se dijo qué cosa. Sí, ese señor es calvo. Ah, eso es bueno, Mónica, una aspiradora. Y cuando te despiertes de medianoche, Mónica, en 2 minutos, enciende la aspiradora y sácalos de nuevo. Y usa eso en las mujeres de ellos y los hijos de ellos que tienen idea que algo está pasando, que se despierten para que le digan a estos viejos que ya terminen ya. Está funcionando la aspiradora. Veo a las personas sacudiendo la cabeza. Y de verdad que si todos ustedes de medianoche van una o dos veces por un minuto a hacerles algo, esto se acaba mucho más rápido. Cuando te dije que hiciera fuera la caja, ok, y llegué a los cables y alguien llegó contigo y empezamos a... Qué interesante, acabo de ver a uno de ellos queriendo agregar al viejo del portal. Todos lo odian. Todos lo odian. Veo a alguien trabajando con una máquina muy grande y está haciendo así, como es que se está volviendo loco. ¿Alguien puede ver eso? No ves nada, pero siente y percibe. Así estuve yo por muchos años, Silvia. Ten paciencia, ya te llegará. Veo a alguien cerca de una máquina, pero muy grande, como volviéndose loco, como así. No, sí, ellos se van a traicionar entre ellos mismos.
Está bien, Yocasta, ya has hecho bastante. Quédate mirando y reportando. Nicolás, correcto. No, John, no hagas eso. Los delfines dijeron que todas esas máquinas, ni las que se supone que te hacen sanaciones, nada de eso es bueno. No hagas eso, John. Por eso Annabeth dijo que llamara a los nagas hace un ratico. Yo sé que se quieren escapar y deberían de escaparse, que todo el mundo vaya a su casa, que se muden a otros pueblos, que se vayan a Los Cayos, que vayan a Centroamérica, que salgan de ahí. Ahí es como que hay un X puesto en la isla completo y ellos se creen que le han puesto ese X a los dueños de la isla, los pobres que no saben ni lo que está pasando, pero se lo han puesto a ellos. Vamos 5 minutos más y vamos a terminar y vamos a hacer lo del viaje astral. Pero por favor, durante la noche, 2 veces, 3 veces, 5 veces, si se despierta un momentico para ir al baño, escojan algo que quieran hacer. Sacan las bolsas de la cabeza de la gente. Manda a los maestros a las máquinas. Eres un poquito agresivo, John, y yo creo que tú piensas que tú puedes controlar a Anubis y eso no es así. Él es bastante pasivo en la forma que él controla. Vigila lo que Anubis hace por naturaleza. Yo no creo que tú vas a poderlo controlar a él. Y si hay un mal uso del poder, te quitan el poder. La razón que a nosotros nos han dado todo esto es de la forma que los hemos usado con la cuestión que hicimos para los países y para las crisis en el planeta. De la forma que lo hicimos, quitando la base de la violencia, etc. Entonces, presta atención. Sigue lanzando fuego.
Yo veo también los espíritus astrales de la gente que viven en la isla amarrados. Vayan cortando esas cadenas para que ellos no estén tan cómodos allá en su castillo. Yo veo un naga grande en la isla, pero súper grande. Si Lidia está diciendo un naga inmenso, yo veo un naga inmenso en la isla. Y también veo un naga inmenso en el portal, como poniendo, como atando algo. Se colapsó una red invisible que ellos tenían sobre la ciudad de Miami, que controlaba todo. Y eso se acaba de colapsar. Mire a ver si ustedes lo pueden ver. Me lo acaban de decir. Beatriz, un naga son los seres que son los dueños del planeta Tierra desde el principio y tienen distintas formas. Eran lo que eran los dinosaurios, eran nagas. Las serpientes son nagas. Los reptilianos son nagas. Los dragones en el Feng Shui son nagas. La serpiente emplumada, nagas. Son los dueños originales de este planeta. Cuando le pides a la Tierra que si tú puedes construir, tú le estás pidiendo a los nagas. Y ellos protegen y tienen mucho poder. Y fue Anubis que me dijo, llama a los nagas. Y ahora se está poniendo orden y ahora es que dice que se cayó una red, una conexión invisible que mantenía orden en Miami, un orden que ellos pusieron y se acaba de caer. Ah, posiblemente no era tan invisible, Flores, ok. Ese sí es un trabajo de brujería fuerte. Wow. Sí, por eso cuando hablan de los reptilianos que son malos, los reptiles son nagas, las serpientes son nagas. No, sí, los nagas son de verdad que yo veo mucha gente preparando maletas. Y de nuevo, noticias que salieron hoy.
Yo no me acuerdo cuánto tiempo es que yo tengo para estar aquí en este webinar. Si pasa cualquier cosa y no hemos terminado con la cuestión del viaje astral, nos mudamos para YouTube, porque para abrir esto de nuevo es imposible. ¿Ok? Son verdades ocultas. Muchos expertos en el control mental en que estaban. Gracias, Tania. A ver si bajan los precios de las casas en Miami. No, no es cuestión de seguir tanto. Es cuando terminemos, que creo que hubiéramos querido terminar hace 20 minutos, pero mira, ahora es cuando estamos logrando. No, no, veo a Miami completo, como que el piso está como si estuviera respirando, como cuando el pecho uno hace así y se levanta, así veo la ciudad de Miami. Yocasta, identifica qué es lo que te está dando el sueño y vamos ahí a apagar esa máquina. Te apagaron tu celular, Lidia. No veo mucha gente con maletas. John, tenemos una vibra alta. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos aprendiendo, todos los traumas que nos estamos quitando. La máquina está en un pantano. Eso estará en los Everglades aquí en Miami. Bueno, vayan ustedes cuantos quieran a buscar esa máquina que tiene la... Yo no estoy seguro que es una máquina, puede ser que sí lo sea. Acuérdense que hay espíritus trabajando con ellos y los espíritus saben poner a la gente a dormir. Pero si quieren salir a buscar la máquina, perfecto. Creo que estoy viendo las ondas de una máquina, Yocasta. Creo que tienes razón que es una máquina. Lo estoy viendo ahora mismo. Y viene de los Everglades, que es un pantano.
Vayan a Everglades, donde nosotros vimos que nos estaban haciendo trabajos hace meses. Vayan ahí, que ahí están saliendo unas ondas. Ellos están haciendo trabajos para que eso pase, Mariale. Los nagas calentaron esos pantanos. Mandan los nagas. Hay una casucha en los Everglades, correcto. Sí, Mariale. Te estás durmiendo en los chats, eso se lo ha pasado a varias personas y me pasó hoy a mí antes del chat. Eso lo están haciendo ellos. Por eso estamos tomando este tiempo. Vayan a esa casucha que nosotros pensamos que habíamos terminado con él, pero están muy activos ahí hace semanas. Yo veo un elefante sentándose encima del pantano y girando en la dirección donde van las manos del reloj, lo cual no le conviene al que esté adentro de esa casita ni esas máquinas. Ok, Mónica está viendo antenas donde salen las ondas y ve una cubierta de metal. Voy a empezar, busquen sus tijeras para que corten metal y vamos a cortar ese metal que protege. Veo a alguien en los Everglades diciendo, ah, yo no quiero estar en esto más. Ya esto está ridículo. ¿Cuántas veces vamos a hacer lo mismo? Lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, uno de los trabajadores que hace la magia negra está cansándose. El Om Francisco. Yocasta, ¿viste que el diablo está ayudando? Yo lo vi también. ¿Qué está haciendo Yocasta? ¿Y por qué no va a estar ayudando el diablo? Si el diablo se asoció con nosotros hace más de un año. ¿Qué está haciendo el diablo? Yo vi el diablo con su trident que se lo enterró a alguien y lo empujó contra una pared para que dejara de hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué estás viendo tú, Yocasta? No, el diablo nos está ayudando a nosotros. Yocasta, tú no estuviste cuando este grupo se nos dio el initiation, porque estamos a un nivel donde podemos trabajar con la luz y la oscuridad. ¿Y qué va a ser Perla el Diablo?
María, vete a donde están haciendo ese trabajo a ti y a los demás y atiende desde ahí en vez de estar donde estás tú. ¿Le parece que esos individuos no tienen por qué estar molestándose con a nosotros? Sí, está dando sueño. El diablo no es fuera, es de fuera de este planeta, pero acuérdense que hace como un mes llegamos a un punto, este grupo, donde el Panchen Lama, acuérdense que la gran hermandad se fue hace como un mes o 2 meses. Y nos quedamos así, ¿ok? Y se apareció hace 2 semanas el Panchen Lama, que es el jefe espiritual del budismo tibetano. Es el que de la magia. Él trabaja con la luz y la oscuridad. Sus intenciones son buenas, pero es tan evolucionado que puede trabajar con la oscuridad también. Eso se sabe. Eso no lo estoy inventando yo ni diciendo yo como una cosa novedosa. Y él, en esa, la vez que se presentó, dijo, ¿por qué no abren la puerta a la oscuridad y pidan ayuda a la oscuridad? ¿Ok? Y lo hicimos y funcionó. Yo no me acuerdo que fue uno de los chats de nosotros. Yo no me acuerdo cuál fue. Yo sé que se sabe en la parte más esotérica de las religiones que los más altos trabajan con la luz y la oscuridad. Dios, su mejor amigo era Lucifer. Entonces yo vi al diablo ahorita y ahora lo vio Yocasta, pero ella está sorprendida. Fue el chat de Ucrania y Rusia. Ah, no me acuerdo que no, había más de 15 personas. No había muchas personas, pero había mucho más que 15. No, si fue lo de Ukraine, no fue en Webinar Jam. Entonces se apareció hace un ratico el diablo. Y atrapó uno de esta gente mala, y ahora dices tú que lo ves perfecto. Yo no me acuerdo de cuál fue, pero más o menos en esos días. Pero sí me acuerdo de lo que pasó porque lo estaba mirando aquí. Este grupo pasó a otro nivel. Cuando no pudimos cortar los amarres que tenían que ver con la guerra en Ucrania. Y fíjate que hoy parece que los rusos decidieron que se van a volver a su casa. Nosotros logramos, nosotros no, no, ahora me acuerdo, había una cosa metálica encima de Europa y nosotros tratábamos de cortarlo porque esa cosa metálica anclaba rabia y entonces la rabia es necesario para una guerra y no podíamos. La primera vez que nadie pudo hacer nada y ahí fue donde el Panchen Lama dijo, creo que fue el Panchen Lama, estoy seguro que fue el Panchen Lama, dijo, ¿por qué no piden ayuda a la oscuridad? Ok, como ya sé que eso es señal de que nosotros estamos por acá, ok, la puerta se abrió y enseguida empezó a resolverse. No, parecía que iba a haber guerra, pero cuando nosotros fuimos allá, nosotros no vimos fuego.
Lo que vimos fue que le estaban poniendo encima a esa área algo para que hubiera fuego, para que hubiera guerra, para forzar guerra. Y fue en YouTube, no fue en el webinar jam. Tu primera clase, Patricia. Mire que llegaste perfecto. Nos dieron la ayuda y enseguida se empezó a cortar esa cosa metálica. No, tenemos los superpoderes que los delfines prometieron. Con la ayuda, porque aprendimos a trabajar con otros seres. ¿Qué es lo que se ha hecho a través de la historia? Era una malla, no, yo no lo vi como una malla roja, era una malla que tenía unos punticos rojos y era para anclar eso, para que todo se llenara de fuego y ya, termina todo en guerra. Ok, volvemos a los enemigos. Ahora lo que veo encima de la isla es como que le pusieron una capa encima color rojo. Veo a alguien en los Everglades, pantanos, diciendo ya yo no voy a hacer esto más. Esto es una locura. A mí la política no me gusta. No me gustan los políticos. Yo no voy a hacer esto más. No creo que esté congelada la pantalla, Ingrid. Las ondas que salían del pantano ya están mucho menos fuertes. Se están yendo los que trabajan ahí y tienen como un candado. Y uno dice, ¿para qué vas a poner el candado? Si aquí no vamos a volver, déjelo abierto. ¿Qué es lo que es un rojo que veo encima de la isla? Con la cuestión de los superpoderes, si nosotros estuviéramos manejando mal los superpoderes, nos quitan los superpoderes. Fíjense que la primera clase que fue privada, nada más que habían 10 personas, hace 2 años que descubrimos la glándula mimosa, que es donde están los superpoderes. Se dijo, averiguamos, nos dijeron de que el planeta se suponía de que se entregaran los superpoderes y se descubriera esa glándula en los años 40 y pico. Y no lo hicieron. Se decidió que planeta Tierra no podía tener superpoderes porque habían hecho la decisión de tirar la bomba en Hiroshima. ¿Ok? O sea, mal uso de poder. Entonces, lo que nosotros estamos aprendiendo aquí, si ustedes lo usan para algo que no es, que no respalda la evolución humana, se lo van a quitar. Le van a quitar los poderes. Y aparentemente como grupo hemos tenido, no es una ética. Todo en la Biblia, Dios puso la naturaleza y los animales para respaldar la evolución humana, el libre albedrío del humano.
todo lo que nosotros hacemos tiene que respaldar eso, que es la intención original. Y si usamos los poderes para ir en contra de eso, de esa intención original, lo quitan. Igual que no nos dejaron encontrar la glándula mimosa, que es donde están los superpoderes. Hay algo rojo que está cubriendo la isla. Si es una protección, tenemos que quitárselo. Es como si fuera una tela roja. John, esa clase fue posiblemente la clase más importante que hemos tenido en lo que es un entendimiento de superpoderes. Mónica, qué bueno que fuera humo rojo, o sea, partículas astrales de frustración. Es una cortina roja. Más bien lo que veo es una cortina roja. Entonces hay grampas sujetando la cortina, tijera metálica, empiezo a cortar las grampas. Estoy cortando las grampas y es como levantando una tela y ahora se ve la isla de nuevo. Eso mismo está el viejo del portal, está tratando de ponerle eso a su casa y al portal. Está como tratando de montar una tienda de campaña porque va a empezar a llover. Está apurado, así que vamos a tropezarlo a él, que se caiga al piso, y cortar todas las rampas que podrían atar esta tela roja. Voy a hacerles un cuentecito sobre esa tela roja. Uno de los pocos recuerdos que tengo súper claro, cuando estaba en un monasterio en el Tíbet, me estaban enseñando a desaparecerme. Y yo estaba sentada en el piso y ellos cogían una tela roja y me lo pasaban por encima de mí. Y yo me desaparecía. Y yo creo que eso es lo que yo estoy viendo ahora en la isla y lo que este viejo está tratando de poner. Entonces, cada vez que ustedes piensan en esos lugares y ven lo rojo, igualito que las tiendas de campaña, que tienes la tienda de campaña, se engancha a la tierra con unas cosas metálicas que se entierran. Córtanlo. Y la tela se cae. No conozco llamada magia roja. Lo que me acuerdo de eso. Y mi hermana decía que yo me podía desaparecer en el medio de un grupo de gente. Yo le decía que, por favor, ¿qué estás hablando? Y después tuve ese recuerdo muchos años después. Ok, atienden bien que les voy a decir algo importante. Yo sé lo que es eso. Es la malla etérica. Y eso en los libros de metafísica antiguo enseñaban para que tú te protegieras, que tú construyeras una malla etérica alrededor de ti, y lo recomendaban. Yo no estoy diciendo que ustedes deben hacer eso. Lo recomendaban que si te ibas a dar un viaje astral por la noche, que construyeras esa malla para que tu cuerpo físico estuviera protegido. Ok,
El único problema con eso, el único problema con eso es que yo lo hice una vez que iba a salir en mi auto y estaba hasta aquí de esta mafia cubana. Ok, yo soy cubana, orgullosa de ser cubana. Esto es un grupo odiosos y lo hice con mi auto, pero los otros autos no me podían ver. Yo me di cuenta a los 5 minutos que lo que yo había hecho era peligroso para mí porque no me podían ver. No conozco la magia roja. Nunca había oído eso. Sé de la forma que me lo enseñaron los monjes. Y ahora me estoy acordando del libro este, donde habla de cómo protegerte. Y les hago otro cuento. Yo salí en el show. Cristina era mi mejor amiga en la universidad. Y después no nos vimos por muchos años. Ella tenía su show. Y me invitó a un show que quedó excelente. Fue el número 2 de ese año de todos los shows de ella. El único show que cogió más rating fue donde un cura y otro tipo se entraron a golpe en el show. ¿Ok? A como al mes. Bueno, ahí hubo otro psíquico que la mamá era santera, horrible. Y ella estaba muy celosa de mí porque la parte mía había quedado muy bien. Todo el mundo estaba súper contento con lo que hice ahí. Mucha gente todavía se acuerdan de ese show donde yo fui al hotel donde mataron a Selena, a la casa de Jenny Rivera, etc. Al mes de eso, yo estoy, aquí hay una calle principal y yo estoy por entrar a la calle principal. No, yo estoy pasando por una calle principal y hay una mujer por entrar. Y hace así, pon, me da por el lado. Ok, un accidente, todo para, llega la policía. Y la muchacha lo único que decía era la que me dio, pero yo no entiendo, yo no te vi. Y dije, bueno, no me viste, pero estaba yo ahí mismo, ¿sabes? Estaba en la calle principal, no estaba doblando. Sí, pero es que no te vi. Y era como si no me hubiera visto. 2 autos más atrás de mí estaba Cristina con su esposo. 2 autos atrás. Entonces, cuando me bajé del auto, ellos se bajaron. ¿Necesitas ayuda? No, no, todo bien, no estoy lastimada, todo está ok. ¿Quieres que nos quedemos con ustedes? Digo, no, ustedes siempre están ocupados, vayan, hagan lo que necesitan hacer, yo estoy bien aquí. Fue años después que yo me di cuenta que esa mujer, mi auto venía, pero la santera había puesto para que Cristina no me viera, para que Cristina no tuviera relación conmigo. Entonces me tapó a mí, porque Cristina estaba cerca, se activa el hechizo, me imagino, y la otra mujer no me podía ver y tuvo un accidente. Sí, millones de personas vieron ese show y tuvo un rating increíble. Y claro, después de eso me hicieron una cantidad de hechizos. Para que, y todo el mundo decía, pero no entendemos cómo mucha gente fueron al jefe de Univisión individualmente, incluyendo Cristina, le dijo, tienes que darle a esta mujer un show a mí, tienes que darle un show, ya, tienen que darle un show. Y fue súper exitoso y no me dieron un show. ¿Ok? Pero quieren que les diga algo, un secreto. El viernes, este viernes, sale el show de nosotros. Sale en nuestras redes sociales, pero se están haciendo como si fuera para la televisión, ya lo verán. Y ese show que estoy haciendo está dedicado a los mantistas. Y está excelente, excelente. Este viernes nos estamos matando, ya lo verán. Sí, un manto de invisibility para que Cristina no me viera a mí. Y Cristina, después de eso, me llamó como 5 veces su asistente para hacer una cita, para que yo la fuera a ver. Siempre el día de la cita llamaba, Cristina no se siente bien. Interfirieron a lo máximo. Así que el viernes, si es que está el equipo completo trabajando como unos locos.
para que eso salga el viernes. Pero está excelente el show. Y el segundo también, y el tercero también. Así que ya lo logramos. Y eso se va a presentar para que vaya streaming. Se lo vamos a presentar también en Univision y Telemundo y para que vaya streaming. Y aunque no vaya streaming, está excelente. Y si todos ustedes lo recomiendan, vamos a ayudar a mucha gente. Va a salir en las redes sociales de nosotros inicialmente. Pero se hizo como un show oficial de la televisión. Con anuncios adentro, con un intro, un excel. Hemos pagado muchísimo dinero para las cámaras profesionales. Ya preparados. Así que. Entonces estoy viendo la isla de nuevo. Cogí unas tijeras y corté esa tela. Es como una tela. Y abajo de esa tela hay un ojo rojo de odio que se está soltando. Debería dejarlo allá. Se está flotando y saliendo ese ojo, ese espíritu negativo de tanto odio. No, está muy bueno. Lo logramos con todo lo que nos han hecho para que no salga. Y ese show de Cristina fue hace 10 años. Te digo, fueron varias gente que trabajan con posiciones importantes adentro de Univision. Iban al jefe de Univision. Necesitan darle a esta mujer un show. Mira los ratings. Mira qué increíble. Parte del problema, les voy a decir, es que habían gente en la gerencia que no le gusta la santería. Ok. Apúntenme para ese grupo, porque a mí tampoco. Y ellos no podían entender de la magia o de una persona que estuviera en esto, que no estuviera metido en la brujería, en la magia para hacerle daño a los demás. Precisamente eran cubanos. Y yo soy cubana, orgullosa de ser cubana. Tenemos un problema espiritual los cubanos. La cuestión de la santería, que todos tienen derecho a ser santeros, no problem. A mí no me gustan porque me han hecho mucho daño. Pero si no te gusta la santería, ¿ok? En Cuba, entonces no quieres saber nada espiritual. Bueno, pero es que tú puedes usar la magia para cosas buenas, que es lo que estamos haciendo nosotros. Pero mucha gente eso no lo entiende. Y eso fue una gran parte de por qué me bloquearon. Así que no había interferencia de personas adentro de Univision que trabajan con las energías, que tampoco querían. No, eso va a salir en Netflix y streaming. Nosotros lo sabemos, porque es que cuando veas el intro, tú vas a decir, oh my God, espectacular. Así que, pero hemos trabajado fuerte y son muchos años buscando llegar al máximo número de personas. Si nosotros llegamos a más personas, nosotros montándonos en un edificio y gritando desde allá, pues eso es lo que vamos a hacer. Pero hasta ahora es la televisión. Aunque el social media, mira, social media. Tenemos el podcast. Y yo contenta porque no me pueden controlar así como en, ya nos quitaron el Instagram, el Facebook nos tienen así, YouTube. Estamos con números, deberíamos tener 1 millón, 2 millones de personas. 40 mil. La gente de la televisión y de otras cosas me dice, Francis, ¿pero por qué tú tienes tan pocos números? Pero sí tengo lo que se llama engagement, que es la gente que me sigue, están ahí, y eso es lo importante, no los números. Pero bueno, en los podcasts yo estaba lo más contenta, no pueden interferir conmigo. Ya están bajando los números en podcasts. Pero ya tengo la prueba. Saqué un podcast sobre, ¿cómo se llama? Money Magic. A una hora habían 19 likes, que eso es muchísimo para un podcast, y como 200 personas. A los 3 días habían 4 likes. Bajaron. Habían 400 personas que lo vieron, pero bajaron los likes. Esta semana habían 7 a los minutos de sacar un podcast, al otro día había nada más que 4.
Pero yo saqué fotos. Los horóscopos salen o esta noche o mañana por la mañana temprano. No, lo de los horóscopos fue que me fui de weekend con cámaras y no pude hacerlo. Entonces, hasta los podcasts ya están bajándome los números en vez de que suban. O no hagan nada, dependiendo de cuánta gente lo están viendo. Me dio una rabia. Y entonces, ahí no se pueden esconder tanto. Hay un website donde te dicen los números y tu posición. Nosotros estamos súper, ¿ok? Pero cuando veo los números totales que ellos dicen que tenemos y estamos súper, y veo este otro lugar que me enseña números. Digo, pero estos números son más bajitos y no incluyen estos números. Entonces, si estos números llegan aquí, pues vamos a estar en todavía mejor. Frustración. Sí, pero esto no es en YouTube. Lo de YouTube ya estoy acostumbrada, hasta una persona que se hizo amigo de alguien que trabaja dentro de YouTube. Me dijo, Francis, yo no te lo creía, pero alguien adentro de YouTube me dijo que sí, que tus números están manipulados. Así que. No, no, lo importante, dicen que no es los números, dicen lo que saben, sino el engagement. Y nosotros tenemos un engagement increíble. Pocos números, pero los que están. Están, mientras que hay personas que tienen 20 veces más de lo que tengo yo y no tienen el poder de de esos números. Así que, pero interesante. No, yo pongo like y cuando la próxima vez que llego, no está el like. No, esto es algo el show se lo dediqué a ustedes. No a mis hijos. Pues lo pensé. No. Anyway, no, estamos empezando ahora con TikTok. Estoy contratando a otra persona, it's too much. Anyway. Veo a todo mucho más tranquilo, veo esas cosas tapando, vayan, si se despierten de medianoche, mañana, pasado, corten la cosa metálica, corten esa tela, levántenlo para que estén expuestos. Y ya terminamos. Ok, ¿quieren dar el viaje astral? Vamos a hacer un viaje astral interesante ahora. ¿Están aquí? Mira, ya se fueron la mitad de la gente, pobrecitos. Okay. Okay. No tengo, no puedo cubrir más bases, no puedo. Estoy con lo de TikTok, que aparentemente TikTok tiene más números ahora que Instagram y que Facebook. Okay. Okay. Entonces, vamos a dar un viaje astral muy interesante, que va a ser combinación viaje astral, una regresión. Déjeme poner el mantra. ¿Ok? ¿Está todo el mundo listo? Ya dejen los comentarios. Vamos a ir, van a ir con su cuerpo astral al momento donde ustedes decidieron dónde iban a encarnar. Les hago el cuento mío rapidísimo. Yo me veía como una lucecita mirando adentro una ventana de un apartamento y ahí había mi papá, mi madrastra y mis dos hermanas. Yo no había nacido todavía. Y yo dije, yo tengo que nacer en esta familia porque ellos van a estar en Miami
en el año 60. Y así fue. Y en el año 60, cuento que no puedo hacer ahora, empezó un proceso que esta mafia cubana tiene parte que ver con eso. Entonces, ustedes van a ir ahora. Respiren. Tengan los dos pies en el piso. Apana mudra. Voy a poner los tiburones que te llevan más profundo, en dimensiones más profundas. Ya no pongan ni un comentario. Voy a poner los tiburones. El mantra es para que ustedes puedan ver. Te lleva la intención, Beatriz. Tú repite la intención. Por favor, Dios, ayúdame con mi intención de ver y entender. Y tú sabes, es tu respiración y tu intención. Tú sabes que tú quieres ir a ver el momento y entender por qué tú escogiste esos padres para nacer. Por qué tú escogiste la concepción tuya. ¿Ok? El mantra es, por favor, Dios, ayúdame con mi intención de ver y entender. ¿Quieres ver y entender lo que estabas haciendo, el momento ese en la cual tú escogiste? Voy a poner los tiburones. Y ya no hablen más. Si no entienden, la próxima vez ya van a poder entender. Pero no hablen más. Vas a ir al momento donde decidiste entrar a esta encarnación. Vas a ver y entender. Thank you.
Thank you.
Okay. Esto es siempre rapidito. La intención te lleva instantáneo. Cuéntenme qué vieron, qué sintieron. Eso es lo bueno de las otras dimensiones. No hay factor tiempo ni distancia. Ok, Mónica, si vio. Graciela estaba en otra galaxia. Ok. Galaxias, ok. Las que vieron galaxia, entonces, no sé. Tu mamá quería amor y tú entraste para dárselo. Oh, wow, Claudia. Claudia tuvo un accidente galáctico en una nave. Su espíritu cayó a la tierra, al vientre de su mamá. Una sensación como si estuviese jalando algo de tu frente. Eso no fue tu nacimiento. O sea, Aaron, escogiste nacer gay. Perfecto, eso no es un camino fácil. Estoy leyendo los comentarios. Ok, Aaron. Bueno, Monita, ¿son tus hermanos o tus soulmates, tu compañero de alma? Tú no querías encarnar, ajá. Eso le pasa a mucha gente. Wow, ¿cuántos de ustedes se vieron en naves antes de llegar?
porque era importante lo que venías a hacer. Ah, Nicolás, viniste a despertar espiritualmente a la familia. Ok, Aaron. Aaron, tú leíste mi libro Sexo en la Puerta a Dios. Creo que me dijiste que sí, que lo habías visto. Está de gratis en mi website. Ok. Pero, o lo puedes comprar en inglés en Amazon. Pero es sobre ser gay, que es una decisión muy espiritual. Tú no querías nacer y no dejaste de llorar, ¿ok? Wow, ¿cuántos de ustedes estaban en el espacio? Okay. El libro se llama Sexo, la puerta a Dios. Lo escribí con Verónica del Castillo y Cecil Cachedorian. La parte mía de que los gays, etcétera, bisexuales, son más evolucionados que los que somos heterosexuales, o sea, mujer que le gustan los hombres que le gustan las mujeres, que los que vinieron cruzando esa línea de sexualidad son más evolucionados. Y a eso vinieron, a borrar la línea entre lo que es masculino y femenino, lo cual es evolución. Sexo en la puerta de Dios. Gracias, Zoe. Nora siempre se ve como luces que vuelan. Así fue como yo me veía cuando hice este ejercicio. Marcelina, tu primera vez no ves nada. Bueno, mientras más chats ves, te va a ir aumentando, porque créanme que toda esta gente que están hablando, todo lo que están viendo, no estaban así cuando empezaron. Si quieres ver la parte mía, que es la de sex, está en mi website de gratis. Sexo la puerta de Dios en español. Ah, no, también está en YouTube en español, el libro completo. Yo tampoco quería nacer, pero sabíamos que esto iba a ser difícil y escogimos nacer, aparte de la que dice que el platillo volador donde estaba se explotó y cayó aquí a la tierra. Ok, ahora sí me voy a despedir. No es que tuviéramos tanto rato, fueron 2 horas. Pero bien intenso. Todavía veo esas telas encima de esos lugares, incluyendo la muchacha al principio con las máquinas. Así que la tijera, arrancan las telas que se van a agotar tratando de Ok, mañana tenemos el exorcismo.
Aide era un sonido, wow, una frecuencia. Okay. Hoy fue súper fuerte, pero ustedes estaban súper claros con todo lo que estaban viendo, no tenían duda. Esto sí fue una batalla entre la luz y la oscuridad. Si quedaste mareada, frótate las manos, haz el om, ve afuera y abraza un árbol. Ah, no, mañana es el pregunta de Francis. Oh my God. No puedo mantener las cosas en orden. Ok, ya, me voy a acostar. Bye. Sí, yo sé.